Por eso el periodismo, como notario elocuente y privilegiado de esa transformación, guiado por su propia autonomía, debe seguir en guardia frente a cualquier amenaza que pretenda menoscabar su función social. Esa honrosa función social que conviene reivindicar y dignificar siempre. Son tiempos para reafirmar la responsabilidad ética de la comunicación y para apoyar su fortaleza deontológica, pero también para elogiar su constancia en momentos de dificultades económicas y de cambio de paradigmas en los métodos de gestión empresarial. Los periódicos exploran nuevas oportunidades y mantienen su misión de seguir evolucionando como proyectos de calidad